Hola, buenos días. Es un placer presentaros esta charla que vamos a organizar. Es una charla de divulgación científica y está preparada, organizada por el Centro de Investigación en Síntesis Química de la Universidad de La Rioja en colaboración con la Unidad de Cultura Científica de esta universidad y dentro del ciclo que tiene esta universidad de protagonistas de la ciencia. Hoy tenemos un protagonista muy especial. Tenemos al paisano y amigo profesor Javier García Martínez, que nació en Logroño hace poco tiempo, que se trasladó a Alicante, donde estudió química, y actualmente es catedrático de química inorgánica y director del laboratorio de nanotecnología molecular de esta Universidad de Alicante. Colabora de manera habitual con la Universidad de La Rioja y con los grupos de investigación del Centro de Síntesis Química, del CISC. Esta colaboración probablemente empezó hace unos cuantos años. El año 2004 ganó el primer certamen Teresa Pinillos de ensayos, Javier, y desde entonces la verdad es que ha sido un colaborador asiduo en escuelas de historia, en conferencias de divulgación, conferencias científicas y, como decía antes, en la propia ciencia que se hace. Actualmente Javier es un personaje importante a nivel no solamente español sino mundial. Es el presidente electo de la IUPAC. La IUPAC es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Y además desde 2019 es presidente de la Academia Joven de España. Dirige la Cátedra de Ciencia y Sociedad de la Fundación Rafael del Pino. Y es patrono de la Fundación Gadea de la Ciencia y miembro del Consejo de Tecnologías Emergentes, nada menos que del Foro Económico Mundial, el famoso Foro de Davos, ¿no? Además de todas estas cuestiones, digamos, gestión, políticas y tal casi, también está muy implicado en el mundo tecnológico y es cofundador de la empresa Rife Technology, es un spin-off del MIT en Estados Unidos, y en 2019 esta empresa fue comprada por la multinacional Grace. Y actualmente los desarrollos de Rife Technology, de nanotecnologías, de nanomateriales, los está comercializando por todo el mundo esta multinacional. En su ámbito, en su faceta, digamos, de divulgación, de divulgador, colabora con medios de comunicación, como revistas como el Scientific American o Science, Washington Post, El País, Radio Nacional, y se dedica, como de la divulgación, incluso con libros, ¿no? Como el de Chemical Element, Chemical Education, etc. Tiene bastantes libros sobre esto. Además de esto, el año 2014 fundó Celera, que es un programa de cada año selecciona unos 100 jóvenes, 10 jóvenes, perdón, para darles recursos, formación y ayudarles en crear sus propios proyectos. En cuestión de premios, recibió el premio Rey Jaime I el año 2014, y en el 2017, el premio de la Sociedad Química Americana al mejor emprendedor de Estados Unidos en el sector químico. La verdad es que, como ven, y me he dejado muchas cosas, es un abultado currículum científico, tecnológico, de gestión, de representación, etc. Por lo tanto, le damos las gracias a Javier y vamos a empezar con la conferencia. Decirles que se pueden hacer preguntas a través del chat. Y al final de la conferencia yo haré una selección, haremos unas preguntas, un rato de diálogo con Javier. Por lo tanto, gracias por estar ahí y adelante, Javier. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Pedro. Gracias por el cariño con el que siempre me recibís en la Universidad de La Rioja y por la oportunidad que me dais para compartir con vosotros algo que, porque me siento muy apasionado, ¿no? Que es cómo la química nos ayuda a resolver problemas y, en este caso, cómo la química nos ayuda a luchar contra las enfermedades. Bueno, quizá lo damos por hecho y quizá esta primera transparencia pueda sorprender a algunos, pero quiero recordar algo que me parece fundamental y que pone de manifiesto cómo la química, cómo la ciencia en general, nos ayuda cada día. A principios del siglo XIX, nuestra esperanza de vida no llegaba a los 34 años. En África no llegaba a los 26.
Hubo que esperar hasta mitad del siglo XX para que en España nuestra esperanza de vida esté en torno a los 60 años, muy por debajo de la edad de jubilación. Hoy, como sabéis, vivimos más de 80 años y en algunos lugares de España mucho más allá de los 84 años. España es, de hecho, el país de la Unión Europea con la mayor esperanza de vida. Esta es quizá una de las mejores representaciones para mostrar cómo el conocimiento, los avances científicos nos ayudan a vivir más y mejor. A partir del siglo XIX, nuestra esperanza de vida ha crecido de forma casi exponencial y lineal, sin parar, y esto ha coincidido pues, con una serie de desarrollos científicos muy importantes, como pueden ser las vacunas, los antibióticos, los desinfectantes y sin duda también la cloración del agua. Si situamos el comienzo de la química, por poner un punto, en la publicación del Tratado de Química Elemental de Lavoisier a finales del siglo XVIII, vemos que es precisamente con el desarrollo de la química y de otras ciencias cómo estos descubrimientos se han hecho posible y cómo nuestra esperanza de vida ha aumentado. Nuestra esperanza de vida aumenta porque hay enfermedades con las que hemos acabado, que antes eran un problema y hoy ya no lo son. Algo tan sencillo como clorar el agua ha permitido erradicar enfermedades que causaban muertes de millones de personas todos los años. Un buen ejemplo es la fiebre tifoidea. Esto es una infección que se produce al ingerir agua o alimentos que contienen una bacteria, una salmonela. Como digo, acababa con la vida de millones de personas. En la gráfica que muestro aquí a la izquierda podéis ver cómo a partir de la primera década del siglo XX, que empezó a clorarse el agua en Estados Unidos, esta enfermedad prácticamente se erradicó en cuestión de unas pocas décadas. Es un ejemplo bien gráfico sobre cómo un descubrimiento o una aplicación de la química sencilla, la cloración del agua, acaba con una enfermedad. Es muy probable que esta no sea la imagen que asociamos con la química, pero es la imagen que yo quiero destacar hoy aquí y representar a la química con esta imagen quizá humilde, poco sofisticada, pero que pone de relevancia la importancia de la salubridad, de los desinfectantes, limpiar superficies y que de nuevo insisten en los mensajes que nos repiten las autoridades de utilizar jabón, desinfectantes, geles hidroalcohólicos. Y es que hoy disponemos de una gama amplísima de moléculas desinfectantes antisépticos que eliminan los patógenos de superficies y de nuestra piel, los alcoholes que forman parte de los geles hidroalcohólicos, la lejía, el yodo que se encuentra en los antisépticos, también derivados de metales como el nitrato de plata o los organomercuriales y una gran gama de moléculas que atacan al patógeno de diferente forma, bien impidiendo que desarrollen la membrana celular, desnaturalizando sus proteínas o atacando directamente al código genético del patógeno. He hablado de moléculas que permiten acabar con los patógenos fuera del organismo, bien como antisépticos, es decir, en nuestra piel o desinfectantes en superficies, pero también a partir de mitad del siglo XX contamos con un enorme aliado, un aliado muy poderoso para luchar contra la enfermedad, que son los antibióticos. Todos conocemos muy bien el descubrimiento de la penicilina y en esta gráfica, de nuevo, vais a ver muchas gráficas similares aquí porque creo que es algo muy visual que muestra cómo al aplicar un descubrimiento científico, a empezar a utilizar antibióticos, las enfermedades infecciosas prácticamente se han reducido prácticamente a cero. La penicilina forma parte de una familia de antibióticos, los beta-lactámicos, que son análogos estructurales de un dipéptido, de alanín de alanina, que lo que hace es impedir un paso clave en el crecimiento de la membrana bacteriana, la transpeptidación, y de esta manera, utilizando pues, estas beta-lactamas, se impiden que las bacterias puedan seguir creciendo. Pero de nuevo, tenemos un amplio arsenal de diferentes antibióticos. El primero fue la penicilina, el primero comercial, las sulfonamidas, también muy importantes. Poco después, las tetraclicinas, pero ya al poco tiempo de empezar a utilizarlas, las bacterias desarrollaron resistencia ante este antibiótico
y los glicopéptidos y los lipopéptidos son familias de antibióticos más avanzados que se utilizan como último recurso para bacterias que ya han desarrollado resistencia a los antibióticos. De la misma forma que los desinfectantes atacan a las bacterias en general, a los patógenos, desde diferentes estrategias, también los antibióticos atacan a la bacteria de diferentes formas. Las beta-lactamas, los beta-lactámicos, como la penicilina, como he dicho antes, impiden el crecimiento de la pared celular. Las sulfonamidas, a las que me refería anteriormente, pues intervienen, impiden el mecanismo del ácido fólico, que es fundamental para el crecimiento de la bacteria. También tenemos antibióticos como la actinomicina, que impiden la replicación del material genético de la bacteria, o algunas muy potentes como la estreptomicina, que lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas. Como digo, diferentes moléculas que atacan a la bacteria de diferentes estrategias. Pero no me resisto, no quiero dejar de poner sobre la mesa este gran reto que tenemos en la salud pública para el futuro y que las autoridades nos recuerdan constantemente, que es la resistencia a los antibióticos y que es una prueba de que la evolución existe y no es una teoría o un fenómeno que ocurre en millones de años. Las bacterias en pocas décadas han evolucionado delante de nuestros ojos para responder a los antibióticos, impidiendo que bien se absorban dentro de la propia bacteria o la bacteria sea capaz de destruirla, de forma que tenemos que seguir desarrollando nuevos antibióticos para enfrentar este gran problema y también, muy importante, hacer un uso más responsable de los antibióticos. Hasta ahora he hablado de cómo la química nos permite luchar contra los patógenos, pero también nuestro propio organismo puede ser nuestro enemigo. Desafortunadamente todos conocemos personas que han sufrido cáncer. Cáncer es ahora una enfermedad muy importante precisamente porque ahora vivimos más años y las enfermedades infecciosas son menos comunes. Y bueno, al comienzo del uso de los antibióticos fue también el comienzo de los usos de los agentes que se utilizan en quimioterapia, al principio realmente muy, muy tóxicos. Los primeros eran derivados de nitrogenados del gas mostaza, para darnos una idea. Poco después se utilizaron extractos de plantas, alcaloides, en este caso de la vinca rosa, la vincristina, un compuesto que se utiliza contra la leucemia. Y poco después, ya en los años 70, el cisplatino, compuestos metálicos, compuestos de coordinación, que tienen una actividad alquilante, impide, se adhiere al ADN de la bacteria, impide también su crecimiento. Y tanto el cisplatino como el carboplatino como el oxaliplatino lo que hacen es, de nuevo, impedir el crecimiento bacteriano precisamente atacando su ADN. Nos puede sorprender que un metal tan noble, un metal tan poco reactivo como el platino tenga esta acción tan agresiva, tan potente, pero es que los metales son también parte de nuestro arsenal, de nuestras herramientas contra la enfermedad. Y quiero aquí distinguir tres elementos. Quiero traer de nuevo aquí la tabla periódica y poner de relevancia, por ejemplo, como las sales de gadolinio, son sales paramagnéticas que lo que hacen es aumentar el contraste de resonancia magnética y permitirnos identificar antes las enfermedades. También, por supuesto, los isótopos radiactivos del tecnecio se utilizan en medicina nuclear, pero aparte de utilizar estos elementos para identificar y diagnosticar la enfermedad, tenemos metales, de nuevo, tan nobles como el oro o como el platino, que tienen usos muy importantes para luchar contra la enfermedad. Me he referido anteriormente a los derivados del platino y su uso en quimioterapia, pero también el oro se utiliza para, por ejemplo, tratar la artritis reumatoide. Me refería anteriormente a esta gráfica como una representación visual de cómo los avances científicos nos han permitido extender nuestra esperanza de vida, pero quiero hacer ahora una especial reflexión hacia las vacunas, porque las vacunas han sido una de las herramientas de salud pública más eficaces en los últimos años. De nuevo voy a mostrar estas gráficas tan exitosas en las que se ve cómo el número de fallecidos o de afectados por enfermedades se ha reducido prácticamente a cero en enfermedades terriblemente agresivas
Y, por ejemplo, aquí menciono la polio, la poliomielitis. Bueno, hoy en día ya no se ven niños que tengan que llevar ayuda para caminar, pero esta enfermedad dejaba prácticamente inválidos a muchísimas personas. Es un virus también de ARN que ataca las neuronas de la espina dorsal y que deja a las personas inválidas. Y si es verdad que pocas personas morían por polio, esta enfermedad hacía que su vida estuviera muy limitada. Esta iniciativa de erradicación mundial de la poliomielitis, que es la mayor iniciativa público-privada en la salud pública de la historia de la humanidad, ha conseguido que esta enfermedad prácticamente esté erradicada y hoy ya no vemos, desde luego, en los países desarrollados, niños que sufran polio. Pero el éxito que suele citarse con más frecuencia y que quizás sea más llamativo es la erradicación completa de la viruela. La viruela nos puede sonar a algo antiguo, pero era una enfermedad terrible. Solo en el siglo XX se estima que provocó entre 300 y 500 millones de muertes. Es prácticamente toda la población de la Unión Europea eliminada de la faz de la Tierra. Esas son muertes en el siglo XX, pero es que ya en el año 1980 conseguimos erradicar completamente esta enfermedad gracias al uso de una vacuna. De la misma forma, y traigo aquí el caso del sarampión porque me permite también hablar de inmunidad de grupo, una enfermedad que prácticamente tenían que pasar todas las personas, las personas que nos estén viendo de alguna edad recordarán cómo han tenido que pasar el sarampión, o si eran hermanos, se contagiaban unos a otros para que pasaran el sarampión, lo mismo pasaba con las paperas, eso desde que ya todos los niños se vacunan con la triple vírica, es decir, la vacuna que nos protege contra la rubeola, el sarampión y las paperas, ya nadie tiene por qué pasar el sarampión o las paperas. Y veis aquí, esta gráfica es realmente estupenda, cómo a partir de comenzar a vacunarse los niños frente al sarampión en los años 80, en el momento que empezaron a estar vacunados más del 60% de la población, rápidamente cayeron el número de casos porque ya no había suficiente gente contagiada en la población y las vacunas nos protegían no solamente a los vacunados, sino a todas las personas. Por eso es tan importante que nos vacunemos, para que ocurran cosas como la que vemos aquí en el caso del sarampión. Una enfermedad que no causaba muchas muertes, pero que prácticamente tenían que pasar todas las personas. Hoy en día tampoco es un problema. Y a pesar de todos estos éxitos, muchísimas personas no consideran que las vacunas sean seguras. Hay muchas personas que no quieren vacunarse. En países muy desarrollados con un sistema educativo de primer nivel, como puede ser Francia o como puede ser Rusia, la mayoría de personas no creen que las vacunas sean seguras. Y en todo el mundo desarrollado, incluido España, Estados Unidos, China, Italia, bueno, los países de nuestro entorno, solamente está entre el 70 y el 80% de las personas que consideran que las vacunas son seguras. Y tristemente, donde las vacunas no llegan, allí es donde todos están a favor del uso de las vacunas, porque saben que sus vidas dependen de tener una vacuna para no sufrir una enfermedad. Por eso me duele tanto que haya tantas personas hoy en día en los países desarrollados que se puedan permitir el lujo de no querer vacunarse cuando millones de personas siguen muriendo en el tercer mundo porque no les llega vacunas que ya están accesibles. Para mostrar el éxito que ha supuesto la investigación en vacunas, quiero mostrar esta gráfica. A la izquierda, la barrita roja indica el momento, el año en el que se descubrió el patógeno, que se identificó cuál es la causa que está detrás de esta enfermedad. Y a la derecha, en aquellos que existe la barrita verde, es cuando se desarrolló la vacuna. En algunos casos todavía no tenemos vacunas. No tenemos vacunas para la malaria, para la tuberculosis, para el ébola o para el SIDA, como sabéis muy bien. Pero para otras muchas enfermedades sí tenemos ya vacunas, cuando tenemos esa rayita verde. Veis que se ha tardado normalmente décadas, desde el momento que identificamos el patógeno hasta que desarrollamos la vacuna. Por eso, haber sido capaces de tener no una, sino muchas vacunas seguras y eficaces para combatir la COVID ha sido un logro increíble de la colaboración de científicos de todo el mundo al que me referiré más adelante. Y esto ha sido posible porque tenemos diferentes estrategias para enfrentarnos a la enfermedad. Por un lado, tenemos
los primeros tipos de vacunas, los virus muertos o atenuados, también trozos de ese virus y finalmente pues nuevas estrategias como incorporar parte del código genético del virus dentro de otro virus que es vector para introducir el patógeno dentro de nuestras, bueno, el gen del patógeno dentro de nuestras células, o la tecnología que se está utilizando por Moderna y por Pfizer, que es utilizar una nanocápsula, un liposoma, para introducir solamente el ARN del virus, de forma que sean nuestras células las que desarrollen, en este caso, como explicaré más adelante, la proteína S sin que sea necesario inocular el virus. Y además hay otras estrategias experimentales que todavía no se han desarrollado y que nos muestran cómo pues, la investigación en vacunas nos va a seguir dando nuevas estrategias para luchar contra la enfermedad. Esto no es exactamente enfermedad, pero es una consecuencia muy dolorosa de la enfermedad. Es precisamente el dolor. El dolor es también algo que la química ha sabido enfrentar y algo que muchas veces todos hemos tenido que tomar. Por ejemplo, antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina o el ibuprofeno hace que cuando tengamos un dolor ligero pues no tengamos que sufrirlo. O también, cuando tenemos un dolor más importante, utilizar también opiáceos como la morfina o derivados de la morfina, en la que bueno, se sustituye alguno de los grupos, por ejemplo el grupo hidroxilo por grupos carbonilo, o sustituye este grupo hidroxilo por este grupo éster, de forma que pequeñas modificaciones sobre la estructura de la molécula natural, este fue el primer alcaloide que se aisló de una planta y el más utilizado de hecho es la codeína, es una modificación de la morfina, hace que los pacientes de, por ejemplo, cáncer o enfermedades que tengan asociadas dolor no tengan que sufrir. Y para eso, bueno, pues los científicos han descubierto de diferentes formas de impedir los mecanismos asociados al dolor, bueno, como por ejemplo utilizar estos antiinflamatorios no esteroideos para unirse a las ciclooxigenasas que impiden la generación de la prostaglandina y finalmente la estimulación de las terminaciones nerviosas. O para aquellos casos en el que el dolor es más intenso, se puede utilizar morfina, por ejemplo, para que bloqueemos estos receptores de los opioides de manera que los neurotransmisores responsables de transmitir la sensación de dolor pues no pueda ocurrir y de esta forma acabar con el dolor, que si bien no es acabar con la enfermedad, de nuevo es acabar con un efecto secundario que nadie quiere sufrir. ¿Pero dónde nos encontramos ahora? ¿Hacia dónde va el futuro de la lucha contra las enfermedades? Bueno, en primer lugar, todo lo que he explicado ahora consiste básicamente en desarrollar diferentes esqueletos moleculares, esta es la tetalactama que me refería anteriormente, e ir modificándola con diferentes grupos funcionales y ver pues, qué acción fisiológica tiene con un poco de prueba y error. Y nos ha dado muy buenos resultados, pero hoy tenemos herramientas muchísimo más potentes. Por ejemplo, hoy en día podemos utilizar la edición genética, el CRISPR-Cas9, cuyos primeros pasos se dieron aquí en la Universidad de Alicante por el profesor Francis Mojica y que fue razón para la concesión del Premio Nobel de Química este mismo año, o también la evolución directa, es decir, hacer que las enzimas lleven a cabo reacciones para las que naturalmente no están diseñadas, que también han sido Premio Nobel de Química en el año 2018. Y más allá, incluso, podemos soñar, y voy a poner un pequeño ejemplo en un momento, sobre el uso de la inteligencia artificial para inventar nuevas moléculas sin necesidad ni siquiera de entrar en el laboratorio. Y este ejemplo al que me refería ahora es uno de los mayores avances de nuestro tiempo, creo que ha pasado un poco desapercibido y no me resisto a comentarlo por el enorme potencial que tiene para el desarrollo de nuevas vacunas y nuevos medicamentos. Las proteínas son esenciales en la mayoría de los procesos biológicos. Las proteínas son sucesiones de aminoácidos y una proteína de tamaño medio puede plegarse, puede adquirir una conformación pues de más de un 1,143 ceros detrás. Se puede doblar de muchísimas formas. A día de hoy sabemos que existen más de 200 millones de proteínas diferentes y solamente conocemos la estructura de 170.000 de estas proteínas. Y conocer su estructura es fundamental. Cuesta mucho tiempo y mucho dinero conocer la estructura de las proteínas, pero ya existen suficientes, como digo, 170.000
de las cuales conocemos su estructura tridimensional. Por lo tanto, podemos alimentar las redes neuronales profundas, a la inteligencia artificial, para que reconozcan patrones e identifiquen de qué manera sucesiones de aminoácidos se ordenan y de esta forma podamos predecir con enorme exactitud cómo van a plegarse. El plegamiento de proteínas ha sido un poco el santo grial de la investigación en este campo y el año pasado AlphaFold, perteneciente a DeepMind, pues produjo este avance increíble. Como digo, la predicción de la estructura de proteínas es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. La idea es intentar acertar con la mayor probabilidad posible. Al principio los intentos no daban muy buenos resultados, pero gracias a la inteligencia artificial se han logrado resultados espectaculares. Como digo, conociendo la estructura de 170.000 proteínas, se le ha dado a este equipo un reto, una sucesión de aminoácidos para intentar predecir proteínas nuevas y, como veis aquí, pues la similitud entre los resultados que nos da bien la cristalografía o la microscopía electrónica, pues ha permitido que este equipo pues llegue a aciertos realmente espectaculares. La inteligencia artificial, sin duda, va a estar muy presente en el descubrimiento, tanto en la química como en la biología de los próximos años. Voy a mencionar ahora, quizá lo que está ahora más de moda, el tema que nos ocupa a todos, que es cómo la química nos está ayudando a la lucha contra la COVID-19. Quizá esta imagen, de una forma o de otra, la hemos visto casi todos. Es cómo el virus primero infecta la célula, ese proceso de endocitosis en el que el SARS-CoV-2 entra dentro de nuestras células, cómo luego libera su genoma, el ARN, que se replica, que codifica para sus propias proteínas. Finalmente, el ARN del virus se encapsula dentro de esta membrana y sale multiplicado fuera de nuestras células, que el virus utiliza como fábricas de multiplicación. Para explicar un poco cómo funciona esto y qué nos ofrece la química para luchar contra la COVID-19, escribí, como mencionaba antes Pedro, este artículo para El País, Moléculas contra el coronavirus, cómo la química está contribuyendo en la lucha contra la COVID-19, y también pues, en redes sociales he intentado pues, seguir contando cómo la química, diferentes moléculas, nos están ayudando a combatir la enfermedad y también cómo cada uno de nosotros debemos protegernos. Como he dicho al principio, con esa imagen de los productos de limpieza, lo primero es el uso de los desinfectantes que tantas vidas han salvado, agua y jabón, lejía para tratar superficies, desde luego no para inyectárnosla, los geles hidroalcohólicos, el alcohol como primera fuente de protección frente al coronavirus y también pues, antisépticos como por ejemplo el agua oxigenada. Me gustaría explicar ahora de una forma muy visual, creo que aquí los vídeos nos ayudan muchísimo, por qué lavarse las manos es tan eficiente, tan eficaz para luchar contra la enfermedad. Y aquí, bueno, se muestra una película de cómo es el virus, ya lo conocemos, tiene esas proteínas arriba y esta capa de fosfolípidos, esta membrana que lo protege, son surfactantes que forman bicapas, que es la coraza que protege al código genético que está en el interior del virus. Y esta especie de gusanitos, estas moléculas que son los surfactantes que contiene los detergentes, el jabón, son muy similares a los fosfolípidos, pueden disolverse dentro de la membrana del virus, interferir en este mecanismo que hace que protejan al interior del virus, disolverlo, es decir, extraer la membrana protectora del virus y de esa manera dejarlo indefenso, hacer que se exponga al código genético y ir disolviendo poco a poco esta coraza protectora. Eliminar también las proteínas spike, que son las proteínas por las que el virus introduce su código genético en nuestras células. Y finalmente, pues la eliminación del virus simplemente con jabón. Por eso me gustaba transmitiros este vídeo, porque se ve de una forma muy clara cómo algo tan sencillo como el jabón puede destruir de una forma muy eficaz al virus. Hoy en día conocemos la estructura del virus con una enorme precisión, es decir, con una precisión atómica. Aquí vemos una simulación
preparada por un grupo de investigadores que han utilizado también datos de cristalografía y criomicroscopía electrónica, en el que se destaca precisamente esta proteína spike y los glicanos, esos polisacáridos que protegen a la estructura spike y le dan esa conformación tridimensional tan importante y tan crucial para el virus, de forma que pueda unirse a nuestro receptor AC2 y, como digo, empezar el proceso de endocitosis. Esta es la puerta de entrada del virus a nuestras células y, por lo tanto, un grupo de más de 100 investigadores de todo el mundo ya en abril del año 2020 publicaron este trabajo en Nature, un trabajo muy importante en el cual codificaron, sintetizaron 26 de las 29 proteínas del virus causante de la COVID-19, del SARS-CoV-2, y identificaron cuáles son los lugares de las proteínas humanas donde estas proteínas víricas pueden anclarse. De esta forma fueron capaces de identificar uniones entre el virus, proteínas del virus, aquí en rojo, y proteínas humanas, y lo que es más importante, identificar diferentes moléculas que podemos utilizar para impedir que el virus nos infecte. Pero la estrategia que se ha seguido, y por eso hoy en día todos nos suenan medicamentos como, por ejemplo, Remdesivir o la hidroxicloroquina, lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido reutilizar las moléculas, los medicamentos que teníamos en la alacena preparados para otras enfermedades, por ejemplo, la hidroxicloroquina se utiliza para la malaria, e intentar ver si podíamos combatir en diferentes puntos del mecanismo de infección del virus, atacarlo en diferentes momentos, como por ejemplo en la endocitosis, ahí donde se utiliza la hidroxicloroquina, o el Remdesivir para impedir la replicación del ADN, y Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, ha llevado este estudio con estas 5 moléculas. Como sabéis, no se recomienda el uso de la hidroxicloroquina o la cloroquina porque apenas presenta efectividad y puede tener efectos secundarios muy importantes, sobre todo para personas que tengan problemas cardíacos, pero el Remdesivir es la única, de hecho, la única molécula que está aprobada por la FDA para luchar contra la COVID-19. ¿Cuándo tiene que utilizarse Remdesivir? Bueno, Remdesivir no debe utilizarse en los momentos iniciales, es decir, para personas que no están hospitalizadas, pero sí que ha mostrado efectividad para personas hospitalizadas, sobre todo aquellas que no están en etapas muy avanzadas. El Remdesivir es efectivo para personas que ya sufren la enfermedad, es decir, que están infectadas, que ya tienen el virus, pero lo que queremos hacer es que ese virus no siga multiplicándose. En los últimos meses se ha descrito también otra molécula, en este caso es un corticoide, la dexametasona, que es efectiva, pero solo para aquellas personas que están en una situación, digamos, desesperada, que ya necesitan oxígeno o bien el uso de respiradores. Porque lo que hacen los corticoides es impedir que esa respuesta inmunitaria de nuestro organismo contra el virus realmente se desate y finalmente cause más mal que bien. Muy brevemente, ¿cómo actúa el Remdesivir? ¿Por qué esta molécula es importante? Un segundito, porque me indican que se me acaba la batería. Muy bien. El Remdesivir es un aliado importante porque lo que hace es unirse al ADN polimerasa dependiente de ARN, de forma que inactiva la replicación del ARN del coronavirus, de forma que aunque nos infecte, no pueda multiplicarse dentro de nuestras células. Y el Remdesivir es como la molécula que acaba con la fábrica del coronavirus dentro del organismo. Ya no puede replicarse dentro de nuestro organismo y, por lo tanto, es muy útil para personas que, estando infectadas, no queremos que sigan desarrollando la enfermedad. En el caso de la dexametasona y otros corticoides, lo que queremos en este caso, para personas que ya están en etapas muy severas de la enfermedad, es que esa respuesta inmunológica, esa tormenta de citoquinas que hemos oído hablar muchas veces, no cause una respuesta, una inflamación tan importante que finalmente nos impida respirar y que finalmente cause la muerte del paciente. Suprimiendo la respuesta inmunitaria de la persona utilizando corticoides, se han llegado a resultados muy prometedores. De hecho, la combinación de Remdesivir y
dexametasona es hoy en día pues, la recomendación de Naciones Unidas y de la FDA para luchar contra personas que ya sufren la enfermedad. Voy a pasar ahora a un tema que me es más cercano porque habla de nanotecnología. Es cómo la nanotecnología tiene un papel fundamental en la lucha contra la COVID-19 y lo tiene desde los tres niveles que he mencionado hasta ahora. La nanotecnología nos ayuda a acabar con el patógeno, a desinfectar, a protegernos, impedir que nos contagiemos. La nanotecnología nos ayuda también a identificar si estamos enfermos, test rápidos, y también, por supuesto, nos ayuda, tiene un papel protagonista en las vacunas, de hecho, muy protagonista en la vacuna de Pfizer y de Moderna, como voy a mencionar en un momento. El uso de nanopartículas metálicas, por ejemplo, nos permiten eliminar de forma permanente el virus de superficies. Nanopartículas de plata o de cobre sobre superficies impiden que se desarrollen los patógenos. Y también diferentes tecnologías, nanomateriales en las mascarillas nos permiten eliminar los patógenos. No me resisto a describir un artículo científico anterior a la COVID-19, de hecho es del año 2019, es un Nature Communications. Aquí habla de bacterias, pero vale exactamente igual para virus, porque pone de manifiesto, bueno, pues la cantidad de cosas que podemos hacer con nanotecnología. Aquí lo que plantean es la fabricación, bueno, plantean, desarrollan y prueban el desarrollo de filtros de MOFs. MOFs son unos sólidos cristalinos porosos basados en metales y compuestos orgánicos. Estos MOFs, incorporados a las telas de las mascarillas, son capaces, con luz solar y oxígeno, generar radicales libres que destruyen las bacterias. Y aquí vemos dos mascarillas. Hoy en día todos ya estamos muy habituados a las mascarillas. La que aparece abajo, mascarilla comercial, después de muchos usos, veis cómo genera bacterias, la placa de Petri. Sin embargo, aquella que contiene el MOF, veis que no desarrolla bacterias. De hecho, en esta gráfica vemos que la concentración de bacterias en la mascarilla no disminuye si está oscuro o si no tenemos el MOF. Este MOF se llama CIF8, mientras que si tenemos el CIF8 y la luz, pues disminuimos completamente hasta 10 a la menos 6 la concentración de bacterias. Este MOF, el CIF8, es mucho más activo que otros semiconductores que se utilizan en fotoquímica también, como el óxido de titanio o el óxido de zinc. De hecho, es un ejemplo precioso de un nuevo tipo de materiales, unos materiales que conocemos apenas hace 20 años, que nos permiten eliminar las bacterias simplemente con aire y luz. Quiero destacar aquí también el trabajo que ha desarrollado la profesora Laura Lechuga en estos biosensores basados en nanotecnología, en el que estos anticuerpos se unen a un interferómetro, de manera que cuando existe coronavirus, cuando estamos infectados por el coronavirus, se une a los anticuerpos, modifica la luz que pasa por este biosensor, y con un interferómetro se pueden detectar concentraciones muy pequeñas de coronavirus, muy específicas solo de este virus, del SARS-CoV-2, y en tiempos muy, muy cortos. Esto es un ejemplo hecho aquí en España, como digo, por la profesora Laura Lechuga, de un biosensor que utiliza nanotecnología para identificar coronavirus en tiempos muy, muy cortos. Y, por supuesto, como mencionaba anteriormente, la nanotecnología aplicada a las vacunas. Y este ha sido quizá el gran reto para la nanotecnología, que se ha beneficiado también de años de investigación en lo que se llamaba drug delivery, del suministro inteligente de medicamentos. Como sabéis, las vacunas de Pfizer y de Moderna se basan en el uso del ARN mensajero del coronavirus, de manera que una vez que está dentro de nuestro organismo, codifica en el ribosoma para la producción de la proteína S, y nuestras células, en vez de ser fábricas de coronavirus y ponernos enfermos, son fábricas de solamente la espícula, solamente de la proteína S. Eso es suficiente para que nuestro organismo responda, empiece la respuesta inmunitaria de nuestro organismo, y cuando
estemos infectados de verdad por el coronavirus, pues ya tengamos una respuesta, tengamos el sistema inmunitario preparado. Pero para ello era necesario introducir el ARN dentro de las células y para eso se utiliza, bueno, pues años de investigación en nanotecnología y en este caso nanocápsulas, liposomas de fosfolípidos que permiten que la célula enlucite esta cápsula y con ella el ARN mensajero que finalmente se libera en el citosoma de la célula y es capaz de generar la proteína Spike. Pero también hay química de moléculas pequeñas, digamos, la química más fácil de representar en las vacunas. Por ejemplo, en las vacunas hay hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio que hacen que la respuesta del sistema inmunitario sea mayor, o los antibióticos a los que me refería anteriormente que impiden que al inyectarnos la vacuna pues nos infectemos con alguna bacteria, también estabilizantes o preservativos, los organomercuriales a los que me refería anteriormente, o antisépticos. Hay mucha química, química de moléculas pequeñas también en las vacunas. No me resisto a mencionar cómo la industria química y la industria química española han hecho un enorme esfuerzo por responder a esta pandemia. Quiero destacar aquí el esfuerzo que ha hecho FEICE y también el Foro Química y Sociedad y, bueno, pues este webinar en el que tuve el honor de participar, que tiene un título clarísimo, La química esencial frente a la COVID-19, en el que tuvimos la oportunidad de contar, bueno, algunas de las cosas que cuento hoy aquí, pero también cómo la industria química ha respondido a un cambio en demanda como nunca habíamos visto. Y quizá estas dos gráficas sean la forma más clara de demostrar, bueno, el impacto en la producción que ha sufrido la industria química en cuestión de semanas. Aquí a la izquierda se muestra el precio del isopropanol, que durante todo el año 2019 pues, tenía un precio relativamente bajo, y una vez que se desató el brote de coronavirus, veis el aumento que hubo en isopropanol en precio, porque no había isopropanol, no éramos capaces de preparar geles hidroalcohólicos, y en muy poco tiempo pues ha habido geles hidroalcohólicos en todas las tiendas y no ha sido un problema poder comprar geles hidroalcohólicos para protegernos contra la enfermedad. Pero sin duda, pues el hecho más llamativo, nunca había ocurrido en la historia y desde luego pues tiene un gran impacto también para la economía mundial, es que por primera vez en la historia el precio del barril de crudo, que normalmente estaba a $100, durante unos años ha estado precio más bajo de $50, bueno, pues también a principios de 2020, por primera vez, el precio del barril de crudo tuvo valor negativo, es decir, se pagaba dinero para que no entrara más crudo en las refinerías porque se había saturado la capacidad de almacenamiento de crudo en las refinerías. Como podéis imaginaros, tanto el aumento en la demanda de algunos productos como la ruptura de las cadenas de suministro para otros hizo que trabajar en la industria química en principios del año 2020 fuera muy complicado. Pero los químicos que trabajan en la industria han sido capaces de proveernos de todos los materiales tan importantes, tan fundamentales para defendernos del coronavirus, no solamente jabones desinfectantes, geles hidroalcohólicos, pero también los equipos de protección personal y sin duda las mascarillas. Y es que en las mascarillas hay también mucha química, las diferentes capas que tiene una mascarilla FFP2 contienen fibras de polímeros, sobre todo polipropileno, pero también poliacrilentilo y poliestireno, esas filtros entrecruzados o no entrecruzados permiten primero acabar con o protegernos de las gotas, de las gotículas y finalmente de los virus. Y ahí también hay mucha química y la industria química ha sido capaz de seguir produciendo, bueno, todos estos materiales, estas fibras sintéticas, estas mascarillas de forma que hoy en día no sea un problema protegernos contra la enfermedad. Pero más allá de fabricar nuevos productos, lo que también ha hecho la industria química ha sido reconvertir algunos de sus procesos de fabricación para incrementar la fabricación de desinfectantes, también para donar materiales médicos, gafas de seguridad, equipos de protección y
CEFIC, que es el Consejo de la Industria Química Europea, ha creado una página web que os invito a visitar. En este caso he destacado algunas de las contribuciones de la industria química española a la lucha contra la COVID, pero en esta página web podéis visitar cada uno de los países que pertenecen a CEFIC y ver cómo la industria química, bueno, pues ha tenido un papel fundamental en la lucha contra la enfermedad. También los científicos, sin duda, nos hemos volcado en la lucha contra la COVID-19. A finales de 2020 ya había más de 100.000 artículos científicos publicados solo sobre el tema COVID-19. Aquí en esta imagen pues muestro las publicaciones, el número de publicaciones que existen sobre el tema coronavirus. Veis que cada vez que hemos tenido un brote, como el SARS o como el MERS, se ha disparado el número de publicaciones sobre coronavirus, pero ha sido precisamente con el brote de la COVID-19 cuando han aumentado, como digo, hasta alcanzar los 100.000 números a finales de 2020, número de publicaciones y también, muy interesante, el número de reprints, es decir, de publicaciones que ni siquiera han pasado por el proceso de peer review, de revisión por pares, sino que se ponen directamente en la web a disposición de cualquier científico para que inmediatamente un descubrimiento pues se conozca al día siguiente en todo el mundo. También la Universidad de La Rioja ha tenido un protagonismo que no quiero dejar pasar. El Centro de Investigación en Síntesis Química trabaja en diferentes estrategias para luchar contra la enfermedad, especialmente contra el cáncer, pero también en otros muchos procesos como la transición energética, desarrollando nuevos materiales que nos van a permitir pues generar más y mejor energía en el futuro. Solamente por destacar un caso concreto, quiero mencionar aquí el proyecto europeo entre la Universidad de La Rioja, el Centro de Investigación en Síntesis Química y el CIBIR, que dirige Francisco Corzana, de preparación de nuevas vacunas contra el cáncer. Qué interesante, vacunas contra el cáncer basadas también en nanopartículas, y es un ejemplo más de cómo, en este caso, un grupo de investigación de la Universidad de La Rioja está utilizando la química, la nanotecnología, para la lucha contra las enfermedades, llevando la vacuna también a la lucha contra el cáncer. La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada ha tenido un papel fundamental en la lucha contra la COVID-19. La verdad que no me podía haber tocado años más complicados para presidir esta organización, pero me siento muy orgulloso del trabajo que venimos realizando, que yo resumiría en tres apartados diferentes, ¿no? Desde la UPAC nos hemos enfocado en comunicar, es decir, que le llegara al público información verificada, información contrastada sobre la enfermedad y los mejores tratamientos, también a coordinar acciones de científicos de todo el mundo y también a cooperar con grandes organismos internacionales. En cuanto a comunicar, hemos desarrollado una serie de webinars en los que hemos explicado de forma muy divulgativa en qué consiste el virus, cuáles son sus componentes y de qué manera la química está desarrollando estrategias para ir contra diferentes aspectos del virus, atacarlo desde diferentes perspectivas. Todos estos vídeos están en el canal de YouTube de la UPAC, que todos los que estáis interesados en la química, pues os invito a que visitéis, porque sin duda vais a aprender mucho y de gente que sabe mucho. Otra iniciativa que hemos hecho también para comunicar más la química y los avances es esta iniciativa que se llama 10 tecnologías emergentes en química. Todos los años destacamos 10 tecnologías que creemos que van a cambiar el mundo, que van a permitirnos solucionar grandes problemas. Y de hecho, una de las tecnologías que destacaron nuestros científicos ya en 2019, creo que con mucha visión, fue precisamente vacunas basadas en ARN, porque pueden prepararse a bajo coste, rápidamente, y ofrecen una alternativa muy eficaz con resultados muy interesantes para la lucha contra las enfermedades. En la IUPAC seguimos también poniendo a disposición del público en general informes, datos, nomenclatura, terminología. Por ejemplo, un libro que publicamos muy recientemente en la IUPAC con Wiley sobre descubrimiento de nuevas medicinas, como algunas de las que os he contado aquí, y también llevamos a cabo, como os decía anteriormente, diferentes iniciativas de colaboración con organismos internacionales, en este caso, pues unas recomendaciones de la IUPAC
que hemos hecho para la Unión Europea. Dos mensajes para terminar. El primero, que la química es esencial en la lucha contra las enfermedades. Esto es una iniciativa de FEICE, La Química Nos Une, en la cual se pone de relevancia cómo la química nos ayuda desde la preparación de gases medicinales, el oxígeno que necesitan los pacientes más graves, los materiales de protección personal como las mascarillas, los fármacos, los antibióticos, las vacunas a las que me he referido anteriormente, la potabilización del agua, que en mi opinión es probablemente la mayor contribución de la química a la salud pública, el uso de desinfectantes y de higiene personal, como también he insistido durante esta presentación, y algo que no he insistido porque no es tan relevante aquí, pero que también me gustaría destacar, que es pues todo el tema de envases y agricultura, que es tan importante para que los alimentos nos lleguen en buen estado. Mensaje final que os quiero dejar es que el conocimiento es nuestra mejor defensa contra la enfermedad. Hace 150 años no sabíamos que las enfermedades contagiosas estaban causadas por gérmenes. Estábamos ciegos para luchar contra la enfermedad. No conocíamos el enemigo. Y por lo tanto, cuando hace 150 años nuestros abuelos tenían que enfrentarse al cólera, al tifus, a cualquier epidemia, lo hacían de cualquier tipo de forma, de cualquier manera, pensando que era un humor, un aire o simplemente un castigo divino. Hoy en día conocemos cuáles son los patógenos, los identificamos inmediatamente. En el caso de la COVID-19, nos costó 2 semanas identificar el patógeno y conocer su código genético. Estos son unos avances increíbles. Conocer el enemigo nos permite desarrollar vacunas y tratamientos eficaces en un tiempo récord. Cuando hemos tenido un problema, hemos acudido a la ciencia y la ciencia en un tiempo muy corto nos ha dado una solución. Bueno, pues con esto os dejo. Espero que haya resultado interesante y, como ha dicho Pedro al principio, estaré encantado de responder cualquier duda que podáis tener. Vale, Javier, muchas gracias. Ha sido una conferencia estupenda. Creo que habrá gustado mucho porque además has tocado un montón de cosas interesantísimas, ¿no? Espero que se anime un poco la gente a preguntar algo. Yo, para empezar, te podría hacer un comentario, una pregunta, vamos a ver qué te parece. Sí. Estamos últimamente hablando mucho de las acciones en la dirección de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo va a influenciar esta epidemia, esta pandemia de COVID en estas desarrollo sostenible, por ejemplo, en cosas más concretas como el cambio climático, ¿no? Uh-huh. Estamos ahora generando, por ejemplo, un montón más de residuos de plásticos y otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tener que afrontar este pequeño, creo que retroceso, ¿no? En los objetivos del milenio, en todo esto, gracias a este maldito y pequeño virus? ¿Qué te parece? Bueno, la verdad que me preocupa mucho porque creo que los líderes mundiales van a estar preocupados con la COVID, con lo urgente, y nos vamos a despistar un poco de lo importante, que son esos grandes retos que tenemos enfrente de nosotros. Y cambio climático, sin duda, es uno de ellos. Las empresas también van a tener problemas de caja para hacer frente a los cambios que suponen adecuarnos a cambio climático. Creo que vamos a tener todas las excusas para no hacer los deberes, y por eso es tan importante que insistamos, y muchas gracias Pedro por la pregunta, en la importancia de no olvidarnos de lo importante. Sí, la COVID-19 es lo urgente, es lo que tenemos encima de la mesa ahora, hay que acabar con ello cuanto antes, pero no tenemos que utilizar como excusa esto, y sobre todo no lo tienen que hacer las empresas, a pesar de las dificultades económicas que van a tener, que sin duda van a ser enormes, para enfrentar otros temas que quizá no sean tan acuciantes, que no matan personas cada día, pero que acaban con la biodiversidad, que disminuye nuestra calidad de vida y suponen también un reto existencial. No quiero dejar de responder tu pregunta porque quiero poner 2 ejemplos muy concretos sobre cómo la química nos ayuda a luchar contra el cambio climático. Uno de ellos es la fotoconversión de CO2 a productos químicos y combustibles. Hoy en día tenemos materiales que son capaces de, con luz solar y CO2, generar nuevos combustibles sin necesidad de utilizar combustibles fósiles. Es decir, convertir el CO2 de un residuo, de un problema, en materia química para una nueva química basada en el sol, basada en la fotoconversión de CO2 y agua en productos químicos
y combustibles, como hacen las plantas. Y el otro ejemplo que quiero poner de manifiesto, por el tema que comentas de los plásticos, es que hoy en día se pueden diseñar polímeros de forma que se despolimericen, no se degraden completamente, pero despolimericen para volver a recuperar los monómeros de forma que la síntesis de plásticos sea un proceso circular. Diseñar polímeros que se despolimericen para volver a recuperar los monómeros y volver a reutilizarlos es hoy en día posible. Hay artículos científicos, patentes, que describen pues cómo algunos de estos enlaces, sobre todo con luz ultravioleta, pueden deshacerse de manera que después del uso se pueda recuperar la materia prima y volver a sintetizar plásticos. Para eso, sin duda, es importante que reciclemos, es decir, que los plásticos no lleguen al mar, sino que los reciclemos de forma que podamos despolimerizarlos y volver a construir nuevos plásticos con ellos. De acuerdo, Javier, muchas gracias. No veo por aquí mucho ánimo en las preguntas. Una cuestión que tal vez no sea muy urgente, pero tú eres presidente electo, vas a ser presidente de la IUPAC. Entonces, ¿cómo podrías vender la IUPAC a los químicos españoles? Hay un problema, tú lo sabes muy bien, que hay, sí. Somos muy poquita gente en España del colectivo de químicos, tanto químicos industriales como químicos académicos, que somos de la IUPAC. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que esta sociedad nos va a beneficiar algo a los químicos españoles? Mira, es una pregunta buenísima. En los organismos internacionales, como por ejemplo en la IUPAC, se toman decisiones que nos importan a todos, decisiones muy, muy importantes sobre el futuro de las vacunas, el futuro de la química, el lenguaje de la química, la tabla periódica, decisiones muy, muy importantes que se toman votando, es decir, por los miembros que estamos allí. Si España sigue insistiendo en no estar presente en organismos internacionales científicos como la IUPAC, nadie le va a invitar. Es decir, vamos a perder la oportunidad de decir lo que queremos. No solamente es España, tengo que decir también que los países latinoamericanos están muy poco presentes en la IUPAC y en otras uniones internacionales científicas. Por eso los países de habla inglesa o otros países, desde luego Francia, Alemania, son tan activos en organismos internacionales, porque ellos saben que estando en la mesa de negociación, donde se deciden temas importantes para el futuro de la ciencia, es como si llegan a los acuerdos. Si no quieres ir, nadie te va a poner la silla. Si en España seguimos diciendo, bueno, yo tengo aquí mi pequeña ocupación, yo hago aquí pues, mis tareas científicas muy dignas, muy buenas, pero no quiero ir a la silla donde se toma o a la mesa donde se toman las decisiones, pues nadie nos va a echar en falta. Y es una pena. Yo lo veo con dolor porque es verdad que España tiene muy poca presencia, no solamente en la IUPAC, sino también en las uniones internacionales hermanas. Y con eso, pues si no estás, no influyes, no tomas decisiones y otros deciden por ti. A mí me hierve la sangre de que nuestros colegas químicos y, bueno, y científicos en general pues no tengan esta vocación de servicio en organismos internacionales, pero yo sí que hago un llamamiento para que dediquemos parte de nuestro tiempo. Es verdad que es una actividad completamente voluntaria, no cobra nadie, hay que dedicarle muchísimo tiempo, pero también es muy satisfactoria porque te permite decidir sobre temas muy importantes. Yo he estado en un grupito de 10 personas que ha decidido el nombre de 12 elementos. No es que el nombre lo hayamos puesto nosotros, el nombre lo ponen los descubridores, pero sí hemos cambiado algunos temas, hemos podido debatir sobre el nombre de los elementos químicos. Pero para un químico, sobre todo un químico inorgánico que enseña la tabla periódica todos los cursos, el ver unos nombres allí donde bueno, uno ha podido contribuir, o yo me acuerdo que la sugerencia para mantener la terminación de los elementos del grupo 17 y 18, de forma que se diga tenesio y oganesón, en vez de tenesio y oganesio, fue mía, la hice yo, en un grupo de colegas internacionales. Y eso está en la tabla periódica de todos los libros. Bueno, a mí me da una satisfacción enorme. Sé que a nadie le importa
cuál es la terminación del teneso y del oganesón. Pero bueno, a mí me llena de satisfacción. Creo que para un químico tener algo que decir sobre los nombres de los elementos, pues es casi lo máximo que uno puede hacer. Y bueno, pues como decía antes, si no estamos en la mesa, pues nadie nos va a echar de menos. Perdemos la oportunidad. De acuerdo, Javier. Pues no sé, la verdad es que no sé si hay algún problema con el chat, pero no veo por aquí ninguna pregunta. Esta también es una de nuestras pegas, ¿no? En el mundo este español. La poca bueno, eso es que se lo saben todo. No hay, que haya no hay... más preguntas. Eso es que se saben todo, que estaba todo muy clarito. Pero bueno, yo creo que sí, que tal vez sea eso. O sea que yo lo que te digo es, te lanzo un poco la cuestión. ¿Quieres comentar algo más? ¿Hay algún tema que te quieras insistir o quieras...? Yo te había apuntado una cosa, pero algunas de las cosas que te he apuntado las has comentado bastante, ¿no? Como por ejemplo las acciones específicas de la IUPAC, que las has dicho muy claras. Bueno, tampoco vamos a meternos en problemas de las vacunas, ¿no? Que eso vamos a dejarlo para más adelante. Sí, no, yo lo que sí que quería decir, Pedro, un poco para terminar, es invitar a los más jóvenes a que se dediquen a la ciencia. Mira, hoy en día tenemos unos retos enormes delante de nosotros. Cambio climático, escasez de recursos, la contaminación, la pérdida de biodiversidad. Y parte de la solución de estos problemas está en la ciencia. Yo no soy tan ingenuo de pensar que todos los problemas los podemos resolver con descubrimientos científicos. Hay que hacer otras muchas cosas. Pero poder participar de la solución a los grandes problemas viniendo con un descubrimiento. O sea, no hay sensación que te llene más, que te engrandezca más, que te llene más que aportar una solución para un gran problema. Además, la ciencia te hace más libre, más consciente, te permite conocer gente interesante. Es la gran aventura de nuestro tiempo. Y por eso, bueno, pues quiero aprovechar la ocasión que me dais desde la Universidad de La Rioja para invitar a todos los jóvenes que no saben lo que quieren hacer a dedicarse a la ciencia. A mí me ha cambiado completamente, me ha hecho una persona más feliz, más consciente, más crítica, que me permite identificar mejor las noticias falsas, los engaños, me ha permitido conocer gente muy interesante, hacerme amigos en todo el mundo y creo que es una aventura a la que invito a todo el mundo, a los que nos estén escuchando. La ciencia es la mayor aventura de nuestro tiempo, nos ha permitido solucionar grandes problemas, nos hace más libres y por lo tanto, bueno, pues todo el que quiera será bienvenido. Aquí hay trabajo para todos. Para todos. Pues sí. Pues bien, si no tenemos ninguna cuestión más, por mi parte es darte las gracias y la verdad es que es un honor nada. Poder contar contigo en estas charlas, ¿no? Pues nada, muchas gracias a los escuchantes, a los que han estado muy, muy atentos a lo que ha contado Javier y bueno, hemos quedado que la conferencia se quedará grabada, o sea que se puede consultar en el canal de YouTube de la universidad, ¿no? Pues nada, por mi parte, buenos días a todos, buen fin de semana y que nos cuidemos. Javier, cuídate. Muchas gracias, cuidaros todos, nos vemos cuando queráis. Vale, adiós.